Como bien sabemos, un zoológico es una instalación en la que se resguardan animales salvajes que son exhibidos a un público, además de su conservación, y que desde tiempos muy antiguos era común que los gobernantes tuvieran colecciones de animales exóticos en sus palacios. Estos en sí no eran zoológicos como la palabra ahora lo atribuye. Además, que muchos llegaron a ser sacrificados para el entretenimiento de masas en las luchas de gladiadores de la antigua Roma. El primer zoológico verdadero fue la Casa Imperial de Fieras en Viena, establecido para la realeza en 1752 y abierto al público 3 años más tarde. Esto dio paso a una moda que se iría extendiendo por toda Europa, en donde se inauguraron los zoológicos del Jardín des Plantes en París, que abrió sus puertas en 1795, y el zoológico de Regent's Park en Londres, abierto en 1828. Como parte adicional, se destaca que en Estados Unidos algunos capitanes de embarcaciones grandes comenzaron a transportar animales silvestres para su exhibición en 1721, como el camello y el león africano que llegaron a Boston. Pero el primer zoológico estadounidense como en sí no fue abierto sino hasta 1868, el cual es el Lincoln Park de Chicago. Aunque actualmente uno de los zoológicos más importantes de Estados Unidos y del mundo es el San Diego Zoo, abierto en 1915.